No la jale, pues, no, no estoy arruinando. ¿Por qué la? ¿Por qué la estrellita? No, porque si no se van a arruinar y ya no van a dar luz. Déjalos ahí. Es tan linda. Si no la voy a quitar. ¿Qué te parece? Linda. Sí. Así está bien, así está bien. ¿Así está bien? Sí. Muy bien. Así está bien. Vaya a recibir a la de mierda. No, venido. Ahorita vamos a ponerle otros, los globitos pequeños. Familias, ¿no? Por eso les llevó ahí uno cada uno. Son las 12. No va.
Cuidado. Ahorita tú sí, sí. Tú sí. Mami, venga. Venga. Ahorita tú sí. Ay, Dios. Hace mucho, mucho. Mucho milagro. Mucho milagro. Sí, voy a poder. Mucho. Miren, ese niño anda jugando ahí. Y así está como quedó la decoración. Uy, se va a reventar ahí en la leña. Porque tiene, ¿cómo se llama? Tiene astillas que puyan. Miren, así quedó la decoración. Quedó bonita. Estas puntitas que tienen, estas puntas, ¿ve? Que tienen la leña, son astillas. Ajá, eso puya y revienta el globo. Y ponete ahí, te voy a tomar una foto. No sos el cumpleañero, pero ahí te voy a poner. De portada, mira para acá. Ve, anda, apúrate, pues. Papi, apúrate porque tenemos que cambiarnos, tenemos que bañarnos, arreglarnos. No te tapes la carita, pues, loquito. Así, ¿no? Tírate un globo. Ahí está. Bueno, vamos a ir a ver lo de la comida. Y luego vamos a poner la mesa por acá y las sillas para que se vea más bonito y que ya esté todo listo. Esta es una sorpresa. Yo solo le dije que viniera hoy porque... hoy es su cumpleaños, pero como no está su esposo, entonces le dije que mejor se viniera para acá, que íbamos a hacer un almuercito, le dije yo. Y dijo que sí, entonces va a ser como una media sorpresa, porque más que todo ella sabe, ¿verdad?, que va a haber almuerzo, pero no sabe de la decoración y de los regalitos que le tenemos Jeffrey y yo. Tenemos un regalito para ella allí. Entonces va a ser un día muy bonito, divertido para ella, ¿verdad?, para que no esté sola, no se sienta sola en este día tan especial que es su cumpleaños.